Prensa mundial quedó sorprendida ante el partidazo sublime de José Rivera ante Liga de Quito por la Copa Libertadores. Iniciamos con todas las reacciones que dejó el triunfo de Universitario ante Liga Deportiva Universitaria de Quito por la Copa Libertadores. Gol viral te da una cordial bienvenida. Universitario le ganó a Liga de Quito con doblete de Rivera y se ilusiona en la Libertadores. Universitario tuvo un debut auspicioso en la Conmebol. Libertadores ante Liga de Quito a causa de que con un doblete de José Rivera se quedó con el primer partido en el inicio de la Copa. El delantero que decidió el partido no iba a ser titular para los planes de Fabián Bustos según lo que mostró en la Liga 1, pero Alex Valera estaba suspendido y fue el Tunche quien estuvo en el 11 inicial. Quiñóñez marcó, de rebote, el 1-0 para Liga de Quito. José Rivera había puesto el 1-0 anteriormente a eso, pero su anotación fue anulada por el VAR. Sin embargo, el seleccionado peruano se tomó revancha y se desquitó con un doblete en el complemento. De esta forma, Universitario de Deportes le ganó a Liga de Quito por 2-1 gracias a los goles de José Rivera en el debut en la Conmebol Libertadores 2024. Hinchas de Universitario se rinden ante Tunche Rivera tras darle el triunfo. No es más suplente, el delantero nacional fue la gran figura del cuadro crema al anotar los goles del triunfo ante LDU por la Copa Libertadores 2024. Universitario de Deportes venció 2-1 a LDU Quito en la primera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. En este encuentro, José Rivera fue titular en el cuadro crema y se convirtió en la gran figura del partido. El Tunche anotó dos goles que le dieron la victoria a los de AT, además marcó un tanto más que fue anulado por el VAR. Ante ello, en las redes sociales, los aficionados del conjunto merengue elogiaron al delantero nacional y pidieron que ya no salga del equipo inicial de Fabián Bustos en lo que va de la temporada. ¿Qué dijeron los hinchas de Universitario sobre José Tunche Rivera? En las redes sociales, una gran cantidad de aficionados de Universitario de Deportes mostraron todo su apoyo a José Rivera y consideraron que debe ser titular en lugar de Diego Dorregaray y Alex Valera. Tunche debe ser titular. El mejor partido de Rivera en la U, quizá hasta el mejor de su carrera. José Rivera no puede ser suplente en este equipo. El Tunche no es más suplente. Nada que Dorregaray ni tanta vaina. En estado de gracia Rivera. El gran Tunche representa todo lo que significa la U. El Tunche Rivera no solo se ha ganado un puesto en la U, sino también en la selección, escribieron algunos usuarios en X. Así fueron los goles del Tunche Rivera en el Universitario versus LDU. En el inicio del segundo tiempo, Universitario de Deportes logró igualar el marcador contra LDU de Quito. José Rivera aprovechó un gran centro de Martín Pérez Guedes por la banda derecha. El Tunche se tiró de palomita dentro del área y logró vencer al arquero Alexander Domínguez. Esta es la primera vez en la temporada que el delantero nacional arranca en el equipo titular de Fabián Bustos. Minutos más tarde, los merengues voltearon el cotejo ante los blancos. El delantero nacional apareció nuevamente para aprovechar un grave error de la defensa del cuadro ecuatoriano y venció al portero Alexander Domínguez, quien salió de forma tardía. ¿En qué equipos jugó José Tunche Rivera? José Daniel Rivera Martínez, apodado Tunche, ha jugado en varios equipos del fútbol peruano. Empezó su carrera en Unión Comercio. Posteriormente, pasó por Cusco, Manucci y Universitario. Además, ha sido convocado en algunas oportunidades a la selección peruana. Unión Comercio, desde el 2011 hasta el 2019. Cusco FC, desde el 2020 hasta el 2021. Carlos A. Manucci, 2022. Universitario, desde 2023. Y bueno, ahora veamos un análisis de la prensa sudamericana al heroico partidazo de José El Tunche Rivera y la gran victoria de Universitario ante Liga. ¿Desde cuándo la U no arranca una fase de grupos ganando? La U y cualquier equipo peruano, o sea, de los últimos años. Alianza. Hace tiempo. No, gana un partido de local. Hace mucho. Cristal, me parece que empezó ganando algo. Con Lestronges puede ser que. No, pero no fue el primer partido que te empieza con esa ilusión, porque Alianza el año pasado gana 4 puntos, las primeras 2 fechas. Empate y gana después. La U hace pero que rato empiece que ganando. No gana el primer partido claro. de Más importante que ganó. No, sin duda, buen rival. Pero qué tal inicio, ¿no? Yo creo que esta es la victoria más importante de Universitario en los últimos 20 años, me parece a mí. Sí, y yo creo que desde las épocas de hoy. Por la calidad del rival. El último campeón de Sudamericana. Los matices que tuvo este partido. Sí. También. Universitario jugando mal el primer tiempo, recibiendo un gol. Golpe anímico. Con el golpe anímico le anulan otro y en el segundo tiempo lo da vuelta con actitud. Lo que sucede es que esta garra. Ahora mira cómo termina llevando puesto. Mira cómo cambia la cosa, ¿no? Porque ayer estábamos conversando acá que Universitario no debería dar tanta importancia a la Copa Libertadores porque era un año importante para Universitario. Ahora ya cambió todo.
Esa victoria cambia todo. Bueno, había... acá dijimos que la liga no era el cuco. Alguien dijo, la liga va a ganar el grupo. Mira. No, perdón, pero no lo digo por ti. No lo digo por ti, no lo digo por ti. No, aquel señor, ¿por qué no aquel señor yo dijo? Lo sostengo, yo lo sostengo. La liga, que la puta yo madre, tenía no, argumentos sólidos para explicarlo. ¿Sabes por qué? Repito más. Yo reafirmo acá. Que Juliño dijo que la liga también. Yo reafirmo acá. Para mí, yo dije que el Botafogo es el favorito del grupo. Yo reafirmo acá y voy a sustentar. Para mí, la liga... vai ser primeira de grupo. La Liga tem 3 partidos de local em Quito. Quem jogou em Quito sabe o que é. E aí já tem, para mim, tem 9 pontos assegurados. Para mim, a Liga todavía vai ser primeiro. No lo, pero tampoco no lo asegura. Yo igual, ganando 9 puntos, pero tú sabes que es allá. Yo igual, si quisiera... Y la U también tiene 3 partidos acá. Lo que sí, igual claro, si quisiera exacto. Es sustentar lo que yo dije en el momento. Sobre la Liga de, con la diferencia de altura. De U, lo que yo comenté fue que del plantel que gana Liga 2011, en la Copa Sudamericana, el año pasado, se renueva ese plantel. Hoy jugaron 6 jugadores de 11 de ese plantel. Y ese plantel, que les comento, le supo hacer partido en la Recopa, en la ida y en la vuelta, a Fluminense. Sí. Habían razones de que lo que se trabajó con Subeldía se había sostenido. No mejorado, pero sostenido. Y yo pensé, por lo que pude ver en lo más cercano de este bien. Equipo, que el nivel lo sostenía hasta un punto. A mí pero, siempre me pareció que en esta mesa se estaba sobrevaluando a Liga. Y lo dije también, anoche. Lo dije anoche. Basta de hacerlo ver como el Manchester City. O sea, yo creo que la U y Alianza también. Pero pueden yo te pregunto ganar. Pero espera. La Liga... Okay. No nos cerremos en la liga porque hay que hablar de la U. Hay que hablar de la U. La U hay que hablar de la U y hay que hablar de Rivera. Que la U tenía que ganar este partido sí o sí. Porque no, si no se iba al carajo. Tiene 2 salidas. O sea, hoy ya tienes 2 salidas con 3 puntos. Ya es otra mirada la que le das a la Copa. Con esto yo no estoy apuntando a que va a clasificar. No, tampoco quiero engañarme. No, pero hoy le ha ganado un rival directo. Le ha ganado un rival directo. Para mi gusto, uno de los más difíciles después de los de Botafogo. Ya, sí. Era Botafogo y Liga. Esos son los 2 candidatos. Igual sigue apuntando a 2 frentes. La Liga la peruana y la Copa. Sí, claro. No sé si le alcance el físico. Copa, ¿eh? Porque, en fin... O sea, ok, es el momento de reventar cohetes e ilusionarte. Claro, hay que partido a partido. Pero también ¿no? Hay que pisar tierra. Hay que pisar. Es Copa Libertadores, ¿cuál pasa? Yo, a ver, yo. Mira, Bruno, triunfos como estos son para disfrutar. Para disfrutar. No, mira, no yo se no da. Voy a, yo creo no que el hincha da. De la U hoy no está pensando claro. En la salida de Barranquilla. No, no, no gané. Claro. Gané. Gané. Después en Barranquilla. Cuando llegue el momento de Barranquilla, hablaremos. Claro, porque ahora tiene un partido con Sullana y sí, tiene que apuntar pero al partido con ganó Sullana. El arranque de la Copa ante un rival en el cual yo sigo pensando que el favorito, y lo dije en Madrugol también, Botafogo. Si el favorito es Botafogo, si el para mí, sí. El para favorito mí también. Es Botafogo, entonces tú tienes que apuntarle la placa Junior y apuntarle la placa a la Liga. A la Liga. Porque Botafogo aquí en Quito y en Barranquilla... creo que podría sumar los 9 puntos tranquilamente. Sí. Más allá de que no sea ni Flamengo, ni Fluminense, sí. Ni Mineiro, ni Sao Paulo. La pregunta que continúa en todo caso. ¿Tiene equipo para soportar todo este rollo la U? O sea, hoy día la U hizo un buen partido, correcto. Yo creo que el momento de ver que ingresan ya se quedó sin Olivares. Un jugador de recambio, que es Canchita González. Lamentablemente, no, sabe pero, Dios. A ver, la perdón, lesión... el fútbol tiene estas cosas. Jairo le cambia la cara a la U. Claro. Entró bien. Entra Jairo. Bien, ¿no? Jairo le cambia la cara a la U. Jairo. Se metió bien. Pudo asociarse bien. Me refiero no, con a los soldados. Jugando largo. A los, también, me refiero largo, a los también, soldados. Claro. Si es una Copa Libertadores, si es un campeonato local, necesitas soldados. Yo te quiero... Y ya se te cayó uno. Y la U no es que le sobre. Yo creo que es fecha a fecha. Y ahí verá cómo se va llevando el plantel. Ante 2 frentes. Eso me encanta, porque Flores es un jugador que tú puedes poner por derecha juega, pone de 9 juega, pone de 9 falso juega, pone por izquierda. Y ahora interior Rivera juega. Probó lo mismo. Interior de media punta, de punta. Ahora, indudablemente en algún lugar del campo rinde más. De todas maneras. Claro, sí, para mí es media especialidad. Ya, no es ahora, interior con responsabilidad. Pero en Gareca jugaba de interior, ¿eh? Oreja. Sí, sí. Oreja, estamos hablando de Oreja, ¿no? Gareca jugaba de interior. Claro, de interior izquierda. La pregunta para Bustos. ¿Qué hace? Deja no, ya este equipo no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. El pobre Valera perdió hoy. No, equipo que gana no se mueve. Si rinde así no, en Copa Libertadores. No, pero perdón, yo creo que ahora el hincha de la U en estos momentos va a dormir pensando más en el partido contra Junior que pensando en el partido con Sullana. Sí, sí, obvio. Pero hoy está pensando más en el próximo partido contra Junior. El hincha de la U duerme hoy día. Soñando mañana compra todos los periódicos. Pero yo, no, pero Pete, pero a raíz de eso, no te estás diciendo chavarista, ¿verdad? Porque se ilusionó con la Copa. Antes, hasta ayer, conversábamos acá que Universitario
não deveria pensar em la Copa porque não tinha possibilidade e deveria pensar no centenário. Hoje cambiou todo. Cambiou todo. Hoje cambia todo. Sim. O Universitário abriu uma porta gigante em possibilidades em Copa Libertadores e aí já começa a sonhar. Gracias por vernos, mi crack futbolero. Así nos despedimos de un nuevo contenido del canal. Te agradecemos el haber llegado hasta aquí. Recuerda que nos veremos pronto con mucha más información.